Africano, como le resaltan rayas en su cuerpo, galiciense el que le mete mano, la quina Trujillo es todo un experto. Allá en Houston encuadra la lumbre, son tres potosinos los dueños del Prieto. Anduvo en los trackers de Luisiana, llamó la atención de Ramón Víctor y Oscar. 15 días para una soltada, sabían que en mechadas cambian muchas cosas. De Ramón, Víctor y Oscar, 15 días para una soltada, sabían que en mechadas cambian muchas cosas, no más era para una tanteada, jugó sin postura y no pintó sombra. Fue a enfrentarse al águila negra, la cuadra herederos la traía en su punto, ahí en Cleveland con Maldonado, jugó sin presiones adentro del surco. Muchos vieron que en las 2.50 lo iban deteniendo sin forzarlo mucho. Perdió una cuarteta en el Coyote, los días malos nunca van jugando, pero en una quinteta de Maidens, ahí se recuperó el africano. A cuadras que andaban muy fuertes, se notaba que se iba soltando. Y se va el saludo para la raza de la clavellina, para Lucas, Eric Arriaga y el Vitos, que nunca han dejado abajo al africano. Se metieron con otros niveles, a un abierto libre jugando en 200, ahí le ganó el patrón a los picos, quedó con las ganas de otra carrera, no había más que seguirlo poniendo, cada vez estaban más duras las pruebas. De la cuadra Macías el Rolex y también el cuervo de la cuadra Milo, uno era el campeón de campeones y el de los Macías llegaba invicto. Javier Hernández lo montó allá en Cleveland y el que era malo la ganó a los picos. Dos rayas contra el Moro Calambres, pues cada caballo era bueno en su tierra. El Caritas bajó a enfierrarse, entró muy seguro en el carril de herreras, como un general en las puertas, ahí se juntó fuerza con mucha experiencia. Le han sacado todas sus verdades, cuadra del Pacífico y la quina, agarrando vuelo el africano, aún sus cascos no se los enfrían. Los hermanos Arriaga y Oscar, buena compra hicieron aquel día.